familia. Aquí está David Tutum, vuestro profesor loco de la materia. Bueno, como ya sabemos que estamos en cuarentena, pues yo no soy muy experto, la verdad, en hacer clases online y esas cosas, porque no me he dedicado a eso. Me gustaría, pero todavía no me dedico. Entonces, como no tengo experiencia, yo lo voy a hacer como me sale del corazón, ¿vale? Yo tengo una cámara ahí, yo me grabo yo, y lo mejor que yo puedo lo subo a las redes para que ustedes disfruten. Lo importante es que ustedes se aprendan los pasos que yo voy a dar y lo hagan en casa con la familia, con los amigos, con la pareja, con quien ustedes quieran, ¿vale? Entonces, os dejo una serie de pasos muy sencillitos, basiquitos, para que vayan poquito a poco, ¿vale? En estos días de cuarentena, no estén en casa sin hacer nada. Esta sesión es de clase de salsa. También voy a hacer una sesión que es de como una mezcla de fitness, Latin fitness, que yo tengo un nombre, pero no lo quiero decir para no, para que también la gente haga ejercicio en casa, en grupo y en familia, y van a ser muy divertidas. Así que ya saben, nos vemos en las clases online con David Tum Tum. Pásalo bien. Sabroso. Primer paso. Hacemos 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Vale? Esto lo vamos a acompañar con la mano derecha y es con el pie contrario. Y hacemos 1, 2, 3, 5, 6, 7. Repito otra vez. Y es 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Se tiene que ver con un pequeñito movimiento de hombro sabroso. ¿Vale? Bien. El segundo paso es muy fácil. Nosotros en Cuba le llamamos rumba. Y siempre comenzamos con el pie izquierdo. ¿Vale? Y el movimiento es lo mismo. 1, 2, 3, 5, 6, 7. La diferencia es que ahora el movimiento de los brazos es hacia los lados. Pero los hombres marcamos la rumba corto y las mujeres es como si estuvieran pidiendo hacia afuera. Por ejemplo, los hombres hacemos y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Contigo. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y las niñas marcan 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Yo no soy muy femenino, pero bueno, más o menos lo hago ahí para las niñas para que también lo pillen. ¿Vale? Bien, entonces, el próximo paso que vamos a hacer es paseo hacia adelante y paseo hacia atrás. ¿Cómo es el paso? Marcamos siempre la izquierda, hacemos 1, 2, 3, me pongo de espalda a la cámara, 5, 6, 7, vuelvo adelante, 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Cómo es el movimiento? Yo marco. Marco. Y hacemos. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Vale? Bien. Próximo paso. Era un sushi para aquí y un sushi para el otro lado. Y después hacíamos como un movimiento hacia adelante y un movimiento hacia atrás. Lo explico en movimiento. Hacemos 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Habéis pillado ese movimiento? Lo hacemos bailando. Hacemos 2, 3, 5, 6, 7, 2, 3, 5, 6, 7, 2, 3, 5, 6, 7, 2, 3, 5, 6, 7, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3. Hasta ahí tenemos los pasos de hoy. No fuiste tú, fuiste tú, tú, tú. Ya lo hacemos el paso, ¿eh? Bien, primer paso y 1, 2, 3, 4,
que ya. ¿Cómo? ¿Lo cogiste o no lo cogiste? Espérate un momento. No, eso no iba. Bien. Próximo paso, Vera. Susi, ¿qué hacemos? Uno, dos, tres, cuatro y hacemos. Uno, dos, tres, cuatro. El que te dijo que ya. Y un añadido y mete. Fui yo. El que te dijo que ya. ¡Oh! Bien. Por hoy, está bien. Ahora. Era broma. Nos vemos en la próxima clase, ya sabéis. A bailar todo el mundo en casa.